Gracias a nuestros panas en Blazing Bus por patrocinar el vídeo. Blazing Bus lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, hoy os vengo a enseñar el nuevo mejor shader del juego y el cómo se obtiene. Pero antes, voy a enseñaros un par de ejemplos de mis shaders favoritos. Tenemos para empezar el Heroes de Kalus, ¿vale? Tiene, como veis, tonos blancos, mate, además de algunos dorados y un par de detalles lilas. Luego, otro de mis favoritos y el que más uso es Honores de los 9, es completamente blanco. Esto es simplemente porque el exótico quiere ser así, quiere ser rojo, pero si es completamente blanco es de mis favoritos. También se obtenían pruebas de los 9. Esos son solo un par de ejemplos de los que consideraba top 1, pero ha llegado uno que les acaba de quitar el puesto. Aún no lo he obtenido, os voy a explicar cómo se obtiene, pero personalmente creo que merece muchísimo la pena obtenerlo. Fijaos en esto. Tiene tonos blancos, más bien plata, platino, como veis la forma en la que brilla. También dorados y atentos a esto. No sé si os habéis dado cuenta, fijaos en el cuello, en ciertas partes blancas de tela, que como veis es que es impresionante. Este shader debería ser exótico, debería ser excepcional. Increíble. Ahora vais a ver un par de ejemplos con cazador hechicero, os explico cómo se obtiene, pero atentos a este detalle de aquí. Es realmente increíble. No ven la palabra del tipo de efecto que es este. Como veis, también es dinámico, es decir, tiene ese efecto en movimiento, además de los colores. Me parece increíble. En mi opinión, ese es el nuevo mejor shader del juego. Muchos coincidiréis, estoy seguro de que algunos no, ¿vale? Pero en mi opinión, y creo que en la de muchos, es increíble. Merece muchísimo la pena. En mi opinión, es incluso necesario. O sea, es lo único que me ha motivado a farmear este evento de la Aurora. Y mira que, en cierto modo, merece la pena por las recompensas y eso, pero este shader es lo que más me ha motivado, sin duda. Aquí podéis ver un ejemplo con la armadura de Fortnite, del hechicero. Impresionante. Hay ciertas piezas de armadura que se podrían cambiar, ¿vale? Podemos cambiar algunos otros tonos blancos o armaduras similares, ¿vale? Por ejemplo, para el caso quizás escogería otro, ¿vale? Pero es impresionante, increíble. Y para terminar, aquí tenéis al cazador con la armadura que trae equipada, ¿vale? En este caso, como veis, hay ciertos tonos que llegan a ser más oscuros, tirando como azul marino, también en movimiento. Y por cierto, si os fijáis, tiene diseños en las rodillas. Bueno, en ciertas partes de la armadura se nota más, una especie de patrones elegantes, están geniales, están increíbles, que también se aplica a las armas. Hay gente que me ha enseñado las armas con este shader y se ven impresionantes. El mejor shader tanto para armas como para armaduras, como para ti, como para mí, como para todo el mundo. Así que hazte con él. Y si aún no sabes cómo, te explico. Es uno de los triunfos de la Aurora, ¿vale? Es decir, si te vas directamente a la pestaña temporada, a los triunfos de la Aurora. De hecho, espérate, debería estar aquí arriba. Si os fijáis, aparece aquí mismo, ¿vale? Requiere las 12 mejoras de la Aurora. Esto es lo único que me motiva a jugar el evento, a obtenerlo todo, la verdad. O sea, hay ciertas cosas que merecen mucho la pena, los nuevos rasgos, origen de las armas y demás. No digo que el evento esté tan mal, la verdad, está mejor que otros. Aurora que hemos tenido, ya han regresado las bolas de nieve. Pero esto en particular, este shader, es increíble en mi opinión. Y lo necesitáis, lo necesitamos, así que a por ello. Dicho eso, espero que os haya parecido interesante el vídeo. Decidme qué os parece este shader, ¿vale? Este no, sino el que os he enseñado antes. ¿Cuál es vuestro favorito también? Como os he dicho, el mío es Honores de los 9, el Heroes de Kalus y ahora este otro que os acabo de enseñar. Pero decidme cuáles son vuestros favoritos abajo en los comentarios. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana. Ve a tu madre que la quiere, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Ves a verlo. Adiós.